So the next outbreak is going to be really outrageous. This time it's going to begin from December 20th, when Saturn and Jupiter will be completely conjunct. And even before that, for a short period, starting from October, I would say, September, October, that time, Jupiter is again entering the sign, in the month of September, Jupiter is again entering the sign of Capricorn, which means that Jupiter is ready for another fight with Saturn. I shall show this conjunction on the laptop now, but before I show that to you, I would like to explain the effects of this conjunction. This conjunction is also going to cause a lot of disease and destruction, and possibly even a famine, because farmers are not being allowed to give their produce. If the economy of agriculture is not set right now, it's going to destroy the whole world. It's not going to leave a single human alive if people don't take. Estados Unidos disminuye su fuerza. Quizá relacionada con la primera profecía de esta lista, Vanga aseguró que Estados Unidos dejaría de ser la nación más poderosa e influyente en el mundo, abriendo así una competencia entre China, Rusia e India por ocupar este puesto. El dinero rojo. La vidente también pronosticó que en 2021 la gente tendrá dinero rojo, esto quizá haciendo referencia a la antigua URSS o incluso a una nueva potencia que domine la economía global. Esto es lo que la famosa psíquica predijo para el año 2021. ¿Qué piensas? Nostradamus para el 2021. Una de sus profecías está relacionada con un suceso que se viene prediciendo hace varios años. El gran terremoto de la falla de San Andrés, también conocido como el Grande, que arrasará California a lo largo de la falla de San Andrés. Según el profeta, llegará el día 25 de noviembre de 2021. El parque en pendiente, gran calamidad, a través de las tierras del oeste y Lombardía, el fuego en el barco, plaga y cautiverio. Mercurio en Sagitario, Saturno desvaneciéndose. We're seeing record high cases, deaths, and hospitalizations in the U.S. right now, and those numbers are climbing. How bad do you expect things to get over the next 3 or 4 months before the vaccine is widely available? Well, sadly, the next 4 to 6 months could be the worst of the epidemic. The IHME forecast shows over 200,000 additional deaths. If we would follow the rules in terms of wearing masks and not mixing, we could avoid a large percentage of those deaths. So in the near term, it's bad news. Todavía no salimos de una, y Bill Gates predice cuando llegará la próxima pandemia. As COVID-19 spreads around the globe, it's important to remember that deadly mosquito-borne diseases like malaria haven't taken a break during this pandemic. Mosquitoes are out there biting every night, infecting millions of people with malaria, a disease that kills a child every other minute of every day. Most of these deaths occur in the poorest countries with very weak health systems. A recent analysis by the WHO found that if malaria prevention and treatment are severely disrupted by the pandemic, the malaria deaths in sub-Saharan Africa will go back to a mortality level that we haven't seen for over two decades. So even as COVID-19 emerges as a top priority, we've got to continue essential malaria prevention campaigns. We've got to get the bed nets out there. We have to keep the indoor spraying going. We have to have the medicines available. In some cases, strengthening the health system is exactly what we need for both malaria and COVID. The progress the world has made against malaria is one of the greatest success stories ever. The COVID-19 pandemic only reinforces why eradicating malaria is so essential. As long as this disease exists, it'll burden the most vulnerable communities. Ridding the world of preventable, treatable diseases like malaria will save millions of lives and lead to healthier, more prosperous communities. And they'll be better positioned to confront any new health challenges like COVID-19 in the future. Sí, reportamos a diario. Sí. ¿Por qué? Bueno, es que debido a la pandemia de coronavirus, el mundo podría enfrentarse a situaciones de hambruna, de proporciones bíblicas. Esto en cuestión de meses, no es por alarmar, es una realidad, ¿no? Y no lo decimos nosotros, la ONU advierte que la pandemia empujará a 130 millones de personas más de las que ya hay
al borde de la inanición, es decir, sin tener absolutamente nada que comer. Más de 130 millones de personas, ¿eh? Y otros 500 millones que pueden caer en la pobreza. Esa es la otra pandemia. El tema de la economía trae este tipo de consecuencias y desgraciadamente en nuestros países de América Latina los índices de pobreza en la mayoría de los casos son muy altos. Imagínese usted ahora con economías paralizadas y con gobiernos que hacen recortes precisamente para ahorrar y poder encarar el tema económico. Por eso es que hay razones de sobra para ser responsable. Today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Los Simpson siguen cosechando fieles seguidores en todo el mundo, pero también mitos y enigmas que desconciertan a muchos de sus espectadores. Uno de ellos es la capacidad de sus guionistas para, supuestamente, plantear hechos y situaciones en la ficción que terminan, años más tarde, teniendo su correlato en la vida real. La serie animada, creación de Matt Groening, rompe todos los récords con 32 temporadas al aire y más de 700 capítulos. En ellos hay muchas escenas que parecían absurdas, pero que con el tiempo se convirtieron en realidad como si fueran increíbles predicciones a la altura de Nostradamus y Baba Vanga. Y para el flamante 2021, el programa ya difundió algunos temibles acontecimientos. Algunos de los ejemplos más asombrosos de predicciones fueron el ataque a las Torres Gemelas de 2001, la votación presidencial de Estados Unidos de 2008 en la que Barack Obama se impuso a John McCain, la elección de Donald Trump como presidente norteamericano y la pandemia de coronavirus. Como la lista de aciertos es interminable, después de un convulsionado 2020 muchos fanáticos de la familia de Springfield desempolvaron algunos capítulos para intentar explicar qué ocurrirá en 2021. Y según adelantaron los espectadores, las predicciones sobre el nuevo año no parecen ser muy alentadoras. Hasta establecieron una fecha muy precisa, en el mes de enero, en la que aducen que ocurrirá un hecho alarmante. El capítulo La Casita del Horror 31, que corresponde a la temporada 32, está marcado por las elecciones en el país del norte. Se puede ver a Homero Simpson que, al quedarse dormido, se olvidó de votar el pasado 3 de noviembre. Los escalofriantes hechos que relata la ficción suceden el 20 de enero próximo, la misma fecha que muchos usuarios de las redes sociales vincularon con la toma de posesión de Joe Biden, el presidente electo en agosto de 2020. En el capítulo, Homero aparece sentado sobre el techo de su casa con una armadura hecha de rayadores, ollas y coladores, y con una lata de cerveza en la mano. Un robot gigante patea a Juan Topo, que irónicamente dice, esto me pasa por votar por Kanye West. Por su parte, Lenny y Carl miran atónitos ocultos detrás de un vehículo destruido como la ciudad es consumida por las llamas. Se ven incendios por todas las calles de Springfield y un grupo de máquinas recorren el vecindario para aniquilar a cualquier sobreviviente. Y todos los personajes continúan usando tapabocas por el coronavirus. La escena final de la presentación tiene a los cuatro jinetes del apocalipsis. Peste, hambruna, guerra y muerte, que es reemplazado por el nombre del capítulo. Todos quisiéramos ver que la epidemia desaparece y desaparece para siempre y se elimina. Ya hemos dicho, esto es muy poco probable. No lo digo para desanimarnos, solo para que tengamos conciencia de lo que nos puede ocurrir como humanidad entera, no estoy hablando de México nada más. Es improbable que la epidemia termine a lo largo de 2021 o 2022 incluso, a nivel mundial, reitero, a nivel mundial. Entre otras razones. Es improbable que la epidemia termine a lo largo de 2021 o 2022 incluso, a nivel mundial, reitero, a nivel mundial. Entre otras razones. Avance del coronavirus. Lo peor está por llegar, la advertencia de la OMS sobre la pandemia. Redacción. BBC News Mundo. El coronavirus no ha sido derrotado. Todo lo contrario. Lo peor está por venir, dijo este lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al hablar de la atmósfera de división política global y de fracturas a nivel político que dificultan el combate de la pandemia.
Con este tipo de ambiente y condiciones, tememos lo peor, agregó. Han pasado 6 meses del brote del nuevo coronavirus y la pandemia está lejos de haberse acabado, dijo. Todos queremos que acabe, todos queremos volver a nuestras vidas, pero la dura realidad es que no estamos ni cerca de que esto acabe, advirtió. Aunque muchos países han hecho progresos, globalmente la pandemia se está acelerando, alertó. La mayor parte de la gente aún es susceptible de contagiarse. El virus aún tiene mucho espacio por donde moverse. La mitad de los contagios del mundo se han registrado en Estados Unidos y Europa, pero el número de contagios está creciendo rápidamente en toda América. Will not be the last pandemic. History teaches us that outbreaks and pandemics are a fact of life. But when the next pandemic comes, the world must be ready, more ready than it was this time. In recent years, many countries have made enormous advances in medicine, but too many have neglected their basic public health systems, which are the foundation for responding to infectious disease outbreaks. Esta pandemia ha sido muy grave, se ha extendido por todo el mundo de forma extremadamente rápida y ha afectado a todos los rincones del planeta, pero esta no es necesariamente la más grande. Este virus es muy transmisible, mata a la gente y priva a muchas personas de sus seres queridos. Pero su letalidad actual es razonablemente baja en comparación con otras enfermedades emergentes. Esta es una llamada de alerta. ETA es frágil. Vivimos en una sociedad global cada vez más compleja. Estas amenazas continuarán. Si hay algo que debemos aprender de esta pandemia con toda la tragedia y la pérdida, es que debemos actuar juntos. Necesitamos prepararnos para algo que puede ser aún más severo. Esto fue todo, amigo. Te invito a suscribirte y activar la campana para seguir viendo más videos. No olvides compartir el video.